una compañía que lleva ya 4 años en funcionamiento y bueno, ha pasado por distintas fases. Ahora vamos a representar la obra de Lorca, que tiene un elenco bastante grande. Buscamos hueco donde podemos, prácticamente ensayamos siempre por la mañana. Y bueno, en principio los ensayos son con el cuerpo de baile, son con lo que más ensayamos y ya previsto para mañana y para el viernes serán los ensayos generales con la compañía entera, con los músicos, con la cantadora, el pianista y bueno, ya haremos los últimos pases generales. Vais a ver sobre todo emoción, emoción llevando al escenario a un personaje como Lorca, que está lleno de riqueza cultural, es una persona que es atemporal, toda su obra la puedes ver en cualquier momento, que nunca pasa de moda, y vais a ver pues, mucho flamenco, pasión, una historia bonita, una historia alegre y triste, desgraciadamente, por su final. Pues esperamos llenar al público de buena energía, que disfruten del flamenco, que vean que aquí en la isla también se puede llevar el flamenco a cabo. Y nada, que disfruten del momento, que hemos estado mucho tiempo un poquito encerrados y ahora hay que salir a la calle, disfrutar del arte y dejarse sentir. Y darle muchas gracias al Ayuntamiento de Las Palmas por haber contado con la Compañía Flamenca de Rocío Pozo y por dejarnos representar a Lorca en ese día tan emblemático que es el 5 de junio, que precisamente fue el día que él nació. Muchísimas gracias.